amiguitas de YouTube, mi gente linda, otro día más con Guasa. Bueno, mis amiguitos, muy buenos días. Hoy miércoles, mitad de semana. Hoy no les grabé desde más temprano, son las 11 y 24. Y me ha cogido tardísimo. Aquí está la hora, para que vean. Que son las 11 y 24, tardísimo. No caminé porque hoy voy a cambiar la caminatica por la tarde porque voy a ver si logro empujar a Jesuito, torearlo por la tarde. Ayer, como ya les grabé en el video, sí caminé con Jesús por la tarde. Entonces no caminé y como entonces no dije, bueno, ya yo me acosté con aquella cosa en la madrugada cuando vine del trabajo que no tenía que caminar, que esto, que lo otro. Y entonces me he haraganeado y me he demorado mucho en los preparativos de la rutina de la mañana. Ya dejé el laundry ahí puesto mientras que me voy. Entonces, hoy Jesuito viene, estoy así tan apurada porque Jesuito hoy tiene clase hasta mediodía. Y entonces hoy es temprano. Y entonces quiero ir al Ross. Porque voy a comprar regalo. Regalo de cumple. Hay una personita que cumple años. Y Guasa va a ir al Ross. Que no le queda muy cerca. No le queda muy cerca de aquí. Y por eso mismo está como apurado hoy aquí. Quería ir al Low a comprar algo que me hace falta para mi proyecto, que en Walmart no lo encontré, pero ya no tengo tiempo de ir a Ross y de ir a Walmart, porque si no me llevan a Jesuito, el bus, no voy a estar a tiempo para el bus, y entonces no voy a estar con el creo en la boca, solo voy a ir al Ross a comprar el regalito, y bueno, ya eso es todo. Ah, le dejé ya descongelando aquí, ahorita lo saqué, las tilapias y qué más, bueno, ya eso es todo, ya los voy a dejar para ya salir para el carro. Aquí tengo mi agüita preparada del camino y para estar, y los voy a dejar, y entonces ya si la música en rojo no está alta, pues yo le grabo algo allí. Pero si la música está muy alta, pues saben que no, porque me busco problemas con el YouTube. Entonces, así va el día de hoy. Y los dejo. Seguidme. Bueno, mis amiguitos, ya llegamos al Ross. Aquí les presento el Ross. Yo les digo, ya llegamos, como si ustedes vinieran conmigo, llegué yo, pero sí, amiguitos, yo me siento como, yo hago mis videos, yo me siento como si ustedes se transportan conmigo donde yo quiera, a donde yo voy, yo me siento así, no sé, ya yo digo, llegamos. Entonces, bueno, ustedes me entienden, y para los nuevos que lleguen a mi canal, también me tienen que entender, porque así es Guasa. Yo me siento que estoy con ustedes. Estoy todo el día con ustedes, como yo lo estoy grabando, yo me siento todo el día que estoy ahí con ustedes, atrás de mí, conmigo. Entonces no les quito más, no me quiten más tiempo, o yo no les quito más tiempo. Bueno, estamos juntos todos. Miren, qué revolú hizo Guasa, a veces ni se sabe explicar, pero bueno, ustedes ya conocen a Guasa. Miren para allá la hora que es ya. Entonces, como es esa hora ya, yo tengo que ponerme, montarme en caja de bola, como decimos los cubanos. Yo tengo que montarme en caja de bola o ponerme pila, como dicen muchos otros países, o como ya decimos también los cubanos aquí desde que llegamos a este país, que cogimos la mañita de decir, ah, oye, ponte pila. Bueno, ya yo cogí esa mañita, ponte pila, montate en caja de bola. Esa la traigo yo desde Cuba, el refrán de montate en caja de bola. Entonces, bueno, voy a entrar a la tienda. Bueno, ya llegué, me tomé todo el agua, miren,
dos deditos fue lo que dejé, ¿verdad? Que hay calor. Ahora en la calle, tremenda calor hay hoy. Entonces, mi amiguito, me vine corriendo, la 1 y 7. Ahí yo les presento siempre para ahí para que vean que yo no les digo mentira. La 1 y 7. Y esto fue lo que compré para el regalo. Y de paso, compré como algunos adornitos aquí, muy poco, no mucho. Acuérdense que estamos ya en otoño. Y entonces, yo no soy de muy decorada ni nada de eso, pero voy a poner una sencillez así aquí como para darle vida aquí al otoño. Porque yo tenía algo de decoración ahí afuera, pero se me ha dañado. Y entonces quiero ir a comprar algo para el jardín. Como algo así, como algunas calabacitas así para jardín. Yo tengo guardada en el garaje una grande bien bonita del año pasado. Y entonces, bueno, esto yo no se lo voy a enseñar ahora porque yo lo pienso mañana ponerlo y enseñárselo. Pero sí les voy a enseñar a lo que fui, al regalo. Fui al regalo y... Déjame poner la cámara aquí para que me puedan ver bien. Y adivinen, se me olvidó la bolsa. Porque no es que se me olvidó. Yo hacía, así aquí la están viendo, sí. Yo hacía que yo tenía una bolsa de cumpleaños nueva. Porque yo a veces compro esas que vienen tres juntas. Y de distinto color, por si es hembra, por si es una... Es un niño, una niña, por si es algo, ¿ves? Distinto sexo. Entonces, miren, el que cumple año mañana es mi sobre, el hijo de la Yadi, que ustedes saben quién es la Yadi, porque yo siempre la estoy inventando, una de mis hermanas, la hermana más chiquita que yo tengo por parte madre. Y la Yadi solo tiene al Cris, que ustedes también a cada rato, yo tengo videos donde el Cris sale, que el Christopher le encanta salir en videos conmigo. Ese sí le gusta. Mire, le compré este. Déjame sentarme para acá. Le compré este. Le compré este porque aquí en Ocala hace mucho frío. Ahora cuando venga el frío y entonces si él... Aquí en la escuela se va vestido de civil, con ropa de la casa, y no es muy, es fresco. Entonces también le sirve para estar en la casa. Le compré este, que también él lo coge para la escuela, para salir, bonito. Le compré este par de... Este paquete de media, porque se gasta mucha media en la escuela y también para salir. Entonces, espero que le guste el regalito. Sí, a ella le gusta, yo sé que le va a gustar porque es la intención. No es el regalo, es la intención. Entonces, se me quedó la bolsa. Y quería arriesgarme al ir ahí al $3 a comprarla, pero no me voy a arriesgar porque tengo miedo que llegue el bus. Y acuérdense que Jesús tiene un bus especial y que no es un bus que lo deja ahí y ya vete para la casa, ¿no? Si yo no estoy ahí, el bus se lo lleva. El bus me da dos pitos. Si yo no salgo, si no me ve afuera, porque yo siempre lo estoy esperando afuera, pero por X motivo yo estoy acá adentro, volví a entrar o algo, el bus me da dos pitos. Si yo no salgo, él se va. Y después tengo que ir a la escuela a buscarlo. Entonces no, la escuela de Jesús está muy lejos de aquí. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a adelantar. Lo que voy a adelantar es el... Que voy a poner una ollita con un poco de frijoles. No voy a poner muchos frijoles. Solo voy a poner una latica de frijoles. Una latica condensada de frijoles. Y ya, porque yo sé que eso me alcanza, esos frijoles, para hoy, para mañana, y tal vez, sí, sí me alcanza bastante, me va a sobrar. No, no hago dos latas, porque después
las congelo y después entonces no se sacan del frío porque esto, porque lo otro. Entonces, para botarnos, voy entonces a eso, poner en la olla pequeña una latica de frijoles y voy adelantando mis frijoles y ya. Y yo tengo arroz hecho. Ayer hice mucho arroz blanco, se me fue la mano. Y para hoy hay arroz, hoy no tengo que cocinarlo, solo es sobre calentarlo, el arroz blanco. Y ya, y las tilapias de pescado, las tilapias de, ¿cómo se dice? Los filetes de tilapia, qué sé yo, bistec, yo le digo todas esas cosas, ustedes me entienden. Entonces ya voy ahora a hacer esto, entonces ya acuérdense que esto hoy no. Esto se lo voy a poner mañana. Mañana aquí lo voy a poner aquí en la casa y se los voy a enseñar cómo me quedó y eso. Y ustedes me dirán, ¿se me quedó bonito o no? Entonces tengo que sacar los galones esos de ahí, que no se ven muy bonitos. Siempre uno porque está cansado, porque esto, pero lo tengo que mandar a que me lo cargue Jesuito o mi esposo para el garaje. Ese vacío sí lo voy a poner yo para el garaje, pero este otro lleno, que me lo carguen ellos, porque yo bastante que hice que me lo traigo de allá lleno del pueblo ayer. Entonces voy a poner los frijoles y esperar a Jesuito. Bueno, mis amiguitos, ya llegó Jesuito y entonces ya tengo los frijoles listos. Y se me olvidaba que no tengo la mantequilla. Y para hacer lo que quiero hacer con las tilapias, yo necesito mantequilla. Tengo solo como una mitad de mantequilla, sí, eso es muy poquito. Yo necesito mantequilla. Y ya no puedo ir al $3 como yo les dije que iba a ir a comprar la bolsa de regalo para el regalo de mi sobrino Charlo. Ya no puedo ir y además yo me iba a demorar porque yo quería comprar unas cosas para, como yo le dije, para el jardín, algo de calabacitas bonitas y eso, para decorar el jardín. Que me falta y entonces no puedo. Jesús, saluda que ya tú llegaste. Hola. Ah, entonces Jesús va conmigo. Jesús, ahora vamos a ver porque tenemos que caminar ahora cuando viremos, pero Jesús tiene algo en el pie, tiene como, él no sabe con qué y en la planta del pie se le hizo, ¿qué se te hizo? Una herida, ¿qué es eso? Sí, no sé. Él no sabe cómo porque él no anda descalzo. Eso no sería que tú saliste descalzo afuera. No. Ah, dice que no anda, yo nunca lo veo descalzo y él sale muy poco afuera, hay que estarlo obligando para salir, para sacarlo afuera. Dice que se le hizo solo, no sé, tiene como algo que me lo enseñó ahora y es verdad que está grande cantidad que se lo voy a curar cuando vire, a ver si entonces él me acompaña en la caminadita para yo no perderla y la voy a hacer de unos pocos minutos entonces hoy, de como 20 minutos, 25 minutos, porque él va a tener que ir en chancleta porque tiene tremenda de eso en el pie. Entonces voy a ir al Publix, que es más rápido. A mí se me hace más rápido ir al Publix, al Walmart. Están ahí frente a frente, pero a mí se me hace más rápido. No sé por qué. Yo salgo del Publix más rápido. Entonces, como es solo mantequilla, que voy a comprar ahí, que es la que me hace falta para la comida, para las tilapias, no voy a ir al Walmart. O sí, o no, sí tendré que ir al Walmart. ¿Por qué? Porque tú quieres el chicken tender. No, sí, no quiero morarme. ¿No te quieres demorar? Sí. Entonces, ¿qué te hago si ya no te puedo comprar? No, compro un chip ahí, ¿verdad? Ah, bueno. Entonces, bueno, si dice Jesús que sí, que no, que vamos al Publix, que okay, que no le compre el chicken tender, que él coja algo, una bobería y eso. Y entonces yo creo que tengo todavía. Yo creo que a mí me quedan como unos chicken ahí en el refrigerador para freírtelo, hacértelo. Bueno, vamos a ver si reviso cuando venga y queda. O voy a ver si en Publix, puede ser que en Publix encontremos algún paquete de chicken de eso como tú te lo comes. Entonces ya los dejo y miramos en. Bueno, amiguitos, ya vinimos de Publix. Fue a Publix donde fuimos por fin, no fuimos a Walmart. Y ya compré la mantequilla, la tengo allí. Y hasta aproveché a Jesús. Y mira, llenamos en el glaciar el otro galón de agua que tenía vacío, ya tengo los tres llenos. Y entonces nos vamos a caminar ahí, están listicos. Mira Bruno cómo está arrebatado por irse. Bruno está loco por irse. Entonces, bueno, ahí los dejo, no voy a grabar el camino porque ya ustedes lo conocen. Voy a entrar al parque
porque a esta hora hay bastante gente caminando ya. Y voy con Bruno ya y con Jesús ahí, yo estoy segura que no se preocupen. Eso, yo en las mañanas sí no camino sola ahí. Ni en las tardes sola, pero si hay gente caminando sola, ya yo se los dije en el video de ayer. Y entonces, mañana no espero caminar en la tarde. Jesús tiene ese pie que tiene esa cortadita ahí. Ahora voy a caminar con él para no perder yo el de eso. Y él me va a acompañar, pero no voy a caminar 40 minutos. O sea, podré caminar 25 minutos, no más. Porque él le duele el pie y eso. Y entonces mañana no va a caminar. Y mañana sí camino por la mañana. Entonces, bueno, ya cuando llegue ya, seguimos. Y no me demoro más porque si no se me va el tiempo. Entonces, mis amiguitos, quería mostrarles que ya puse las tilapias, los filetes de tilapia, aquí al barbecue. Ellos están enseguida porque ellos son blanditos. Y ya ahorita, para cuando termine, mostrárselo y terminar el video nuestro de hoy, del día, con guasa. Entonces, mis amiguitos, miren, ya saqué las tilapias, los filetes de tilapia, y riquísimo, así como quedan. Si ustedes quieren, lo pueden dejar aquí en cada uno en la mantequilla, pero si quieren, lo pueden ir sacando para acá, como yo los tengo ya afuera, sacadito. Y si quieren, se lo pueden comer. Este fue el que se me rompió a mí cuando lo estaba preparando. Aquí, uno que se rompió. Miren qué rico queda con su ajo. Miren qué rico queda. Si quieren, lo pueden dejar ahí. Si quieren, lo pueden hacer así como ya yo lo tengo aquí preparado, que lo saqué y lo eché aquí a esta fuente. Y ya. Entonces, mis amiguitos, ahora sí me despido. Guasa está súper atrasada, se tiene que vestir. No ha hecho ni café hoy. Mira para allá, la hora que es, no ha hecho ni café ni nada de eso. Ahora voy a hacer el buchito de café, a comerme la tilapita y voy a ya para el trabajo. Así que no me queda más que otra que hasta el próximo video.